Harvey Sides no solamente es una de las más conocidas firmas de arquitectura de Cali, sino que buena parte de sus obras ocupan un lugar destacado en el contexto de la arquitectura moderna colombiana. La firma, constituida a mediados de la década de los 50, al regreso de Manolo Lago de la Universidad de Cornell y de Jaime Sáenz de la Universidad de Notre Dame, vio publicadas sus primeras obras en la revista La Arquitectura George Dewey, árbitro de la arquitectura moderna en ese momento. El libro Lago y Sáenz, La materia del vacío, explora desde esas primeras obras, a mediados de la década de los 50, prácticamente hasta nuestros días, la evolución del trabajo de estos arquitectos liderados en el campo del diseño por Manuel Lago Franco, que incluye esas magníficas residencias, los edificios de oficinas, edificios institucionales, la mayoría de ellos a los que tuvieron acceso al vencer en concursos públicos, hasta proyectos tan significativos en el contexto del diseño urbano contemporáneo como el Parque Panamericano de Cali. Asociado en algunos casos con arquitectos como Germán Samper o como Camacho y Guerrero, y en algún momento contaron con la colaboración de Jaime Vélez, el libro incluye material inédito, bocetos y perspectivas de Manuel Lago, algunas perspectivas de tal vez uno de los más extraordinarios dibujantes de la arquitectura moderna colombiana como Jaime Vélez, así como fotografías de Otto Moll, Fernel Franco, Germán Telles, algunas del propio Manuel Lago del archivo y algunas fotografías nuevas preparadas específicamente para el libro. El libro además muestra pinturas y esculturas de Manuel Lago y muestra el particular sentido del lugar, las tensiones entre la construcción y el espacio, o como lo recoge el libro, entre la materia y el vacío, y cómo el lugar, la geografía y el paisaje emergen de una forma potente, ¿sí?, inédita y muchas veces con un carácter dramático, caracterizando profundamente esta arquitectura. El libro permite una lectura del contexto social, económico y artístico, y por supuesto arquitectónico y urbano, en el cual la firma desarrolló su trabajo.